desde el fondo Nasuti y metiéndola contra el medio, pero ya la tiene Tino Costa, que tocó con Belucci, pero se fue un poquito larga y la recupera la gente de Vélez con Díaz. Ahí está Díaz en el medio, quitaba Tino Costa y la pelota es de Corujo, lleva Corujo, se muestra por el costado Cauterucho, que ya la tiene. Va Cauterucho llevándola por la derecha, lo bajan a Cauterucho, sigue la acción, la toma Blandi, van sobre Blandi, me parece que fue fuerte, pero la pelota salió y bueno, tendrá que ser lateral y también podría haber sido tiro libre. Blas Cáceres fue el que le dio al jugador de San Lorenzo. Bien, la toma Belucci, la domina con una clase tremenda, buscando a Blanco, la toma Blanco, ¡gol! Tremendo, después de un pase magistral de Fernando Belucci, que la había dominado con galera y bastón, y se la puso a Blanco, y Blanco, le digo una cosa, se tuvo fe, y le entró el pelotazo, una pelota que se estrella en el travesaño, y queda guardadita ahí debajo de la red. Vos lo dijiste, Fernando, notalo de Belucci, se la dio a Blanco, que sacó la marca de encima muy fácilmente. Midió, puso la pelota donde tenía que ponerla, ahí sacó el derechazo, golazo impresionante, grande Blanco, San Lorenzo tiene uno, el Club Atlético visitante siempre no tiene nada. Bien, comienza a ganar el partido San Lorenzo en 11 minutos de este primer tiempo, 1-0, pero 1-0 con un golazo de Blanco recién. ¡Tremendo! Primer regalo de cumpleaños, gracias Blanco. Es verdad, y su jugador, nada más y nada menos. Y mi jugador, y mi jugador. ¿Qué opina, señor Lucas? Y no sé si se dio... ¡Tremendo! ¡Tremendo golazo de Blanco! Pero qué pase de Belucci, por favor. En el medio, ahí la estaba bajando Blandi. Le va a quedar a Cauterucho. Se viene Cauterucho, toda velocidad se para todo el mundo. La pelota de Cauterucho. La va a tomar Blandi ahora. La pisa fuera del área, la pone para la llegada de Belucci. La toma Blanco, la pisa y la pone para Blandi. Va a ir el centro de Blandi. Cauterucho que no le pudo dar. Y va a salir desde el fondo Vélez. Terrible jugada de San Lorenzo. Si yo le describo lo que hizo Blanco en esa, la verdad se van a creer que soy el hermano y representante. Pero notable jugada donde Blanco toca una pelota magistral. ¿Qué le dije a los 40 minutos del primer tiempo? ¿Qué le dije? Tremendo, Carlos. Sale con el número 7, Martín Cauterucho, y es oficial en la vuelta de Gonzalo Bergesio. Entra entonces el histórico Bergesio al campo de juego, ovacionado de pie por todo el nuevo gasómetro. Qué placer verlo a Bergesio pisando Tierra Santa nuevamente. ¿Me puedo ir tranquilo hoy? Usted váyase, Carlos, ya está, ya cumplió. Se viene Bergesio, la pelota en el área. ¡Ay, ay, ay! Le quedaba atrás a Ávila. Y viene saliendo Vélez. Se viene Vélez a toda velocidad, va llevando la pelota. El número 10 se viene. Atención, la pelota le quedaba a Ancelieri. Ahí está, muy bien, reventándola la parada. Bergesio en la mitad del terreno, ahí está Somoza. Usted se tiene que ir, Carlos, ¿eh? Sí, me tengo que ir porque la verdad, Lucas, me tengo que ir, Me vaya tranquilo que su tarea ya está cumplida. Ahí está sacando Torrico, qué cagada, bueno. Gol de Vélez. No se puede creer. No se puede creer como le regala la pelota a Tripiquio para que convierta al segundo palo de Torrico. Este era un baile de San Lorenzo. Pero también se lo dije, no hay que descuidarse, se descuidaron. Estas son las cosas que se pagan caras cuando menos te lo esperás. Tal cual lo dije, tal cual se dio. Gol de Vélez por una estupidez de San Lorenzo y, por supuesto, la entrada de Bergesio tal cual anticipada. La verdad que da lástima este gol porque Vélez no llegó con claridad en ningún momento del partido. No lo merece, esperemos que San Lorenzo se ponga las pilas. Este partido una vez por todas. Ojalá que así sea, pero no me equivoco cuando digo las cosas a veces, No, es verdad, Carlos, la verdad, fuera de joda, es verdad lo que decía San Lorenzo, le empata en este partido injustamente, pero bueno, tendrá que ir San Lorenzo
ir a buscar el segundo. Me parece que si va con decisión lo puede lograr, ¿eh? Ahí está la pelota puesta para Blanco, sacaba Caire. El tema es que Vélez ahora también se va a venir. ¿A dónde? Pasa ahí... nada, con Vélez le regalaron el gol, si le dieron la pelota. El hombre de San Lorenzo, que realmente no sé qué fue, me lo va a decir Lucas. Y realmente le dijeron, tome, metela. Si no tenía ni idea cómo llegar al arco. El cabezazo para el medio del área fue de Matías Corujo. Y bueno, Corujo, ahí lo tenés. La pelota es de Belucci, se viene Blanco, atención con esto, va Blanco, pisa el área, cae Blanco, se levanta, dice el árbitro que no pasó nada, va Belucci, va saliendo Vélez ahora llevando la pelota contra el medio, ahí estaba esperando Lomusis, marca Pavone, la pone larga, tiene que sacarla Corujo, le queda a Musis, va Barco llevándose la pelota, se viene Barco, la pone en la media luna, saca Emanuel Mas, la va a tomar Blanco. Ahí estaba tocando con Belucci, Belucci para Blanco, se viene Blanco, cruza la mitad del terreno, va Blanco, caño de Blanco, se viene Blanco, enorme, va a pisar el área, Blanco, mete el centro, ahí está, gol, 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 gol de San Lorenzo, Blandi. Fue a buscar el resultado San Lorenzo. Le dijo, mira, me vas a mojar la oreja en mi casa. Lo fue a buscar Blanco con toda guapesa, caño incluido. Y ahí estaba el centro. Y Blandi llegando para marcar este segundo gol para que San Lorenzo se ponga 2-1. En esta tarde aquí en el nuevo gasómetro, San Lorenzo haciéndose dueño y patrón de su casa. Y qué jugada de Blanco, señores, sáquense el sombrero. Notable jugada del pibe de Lanús. Se fue por la derecha, le hizo un caño terrible a Gianetti. Siguió, le tiró el centro y entraba Blandi. Tal cual lo había anticipado Blandi. Blandi la metió, se la mandó a guardar al señor Aguirre para decretar el nuevo gasómetro. Que un 17 de septiembre del 2016 San Lorenzo le está ganando al Club Atlético visitante siempre por 2-1. Va el pelotazo hacia el campo de Vélez, acaba Caire, la va a buscar Corujo arriba, ya la puso para Blanco, ahí está Blanco jugándola para Vergesio, pero quedaba un poquito larga, y Gianetti que toca atrás para su arquero Aguirre, que viene saliendo del área llevando la pelota, va Aguirre buscando. El loco Aguirre es este. Va buscando a la mitad del terreno. Va el pelotazo largo ahora de Aguirre. Buscando el área de San Lorenzo. Ahí la estaba bajando Barco con la mano. Y habrá tiro libre para San Lorenzo. Es un Barco a la deriva este, Vélez. Hasta con la mano la bajaba el basquetbolista Barco. Increíble. No, real. Totalmente. Cuando el árbitro tiene que hacer sonar el silbato. Señoras y señores. El baile del siglo se comió Vélez. San Lorenzo lo bailó 90 minutos, apenas terminó 2-1, la verdad, a este sí que mirá, 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 sacale una foto, se van para alinear con el que te dije roto. Notable producción de San Lorenzo, y bueno, gracias Fernando, tenemos que entregar, porque ya se viene Quilmes Independiente, cerramos el baile, sigan bailando, sigan disfrutando al compás de Caire. San Lorenzo lo bailó y Vélez le dio una paliza notable. Ahí están retirándose cabizbajos lo del Club Atlético visitante siempre. Notable actuación de San Lorenzo. Terminó el partido, terminamos nosotros. Seguimos por internet. Gracias a todos y será hasta el próximo encuentro del próximo jueves 19:15. El San Lorenzo goleará al equipo de Venezuela.